Cuando se acerca el buen tiempo somos muchos los que utilizamos la bicicleta como medio de transporte. Es una manera de contaminar menos y de conseguir que no haya tantos atascos. Pero, salvo que vayamos en una bicicleta estática como la mía, hay que tomar unas medidas mínimas de seguridad. Vamos a saber cuáles son las esenciales. Bueno, Lara, para circular por la ciudad es muy importante primero confirmar que la bicicleta esté en buen estado. Entonces siempre antes de arrancar tienes que comprobar que los frenos estén bien ajustados, que las ruedas tengan suficiente presión. Para saber cuál es la posición adecuada del sillín, tienes que subir el sillín hasta la cadera. La bici tiene que tener ciertos elementos de seguridad, como por ejemplo el timbre, reflectantes y luces. Forma parte de la normativa ciclista. Ok, Lara, te voy a poner el casco porque aunque no es obligatorio, es un elemento de seguridad muy importante. Llévalo siempre que puedas. Otra cosa importante es que en tu vestimenta tienes que estar segura de que no hay nada que entorpezca el pedaleo. Entonces, por ejemplo, ahora tienes los cordones desatados. Tendrías que atártelos para evitar tener un accidente con la bicicleta. Para incorporarnos a la calzada tenemos que esperar a que el semáforo se ponga en rojo y situarnos al frente de los coches con las bicicletas. Hay que ir siempre por el centro porque los extremos del carril son la zona más peligrosa para el ciclista. ¿Por qué? Bueno, porque los coches que están aparcados pueden abrir la puerta y es uno de los accidentes más comunes en bicicleta. Ahora te voy a mostrar cómo girar en la bicicleta, ¿vale? Te pones tú delante y así lo veo. Primero miras, ¿vale? Miras a un lado, señalizas. Y aquí, al igual que los coches, tienes que detenerte en los semáforos. Entonces, para girar a la izquierda es así. Exacto, y para girar a la derecha haces así. Con el puño así. Vale, ahora vamos a entrar a una rotonda con un poco más de tráfico. Me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Podemos seguir yendo juntos? Sí, claro. Vamos a señalizarle a los coches por dónde vamos a ir, ¿vale? Vamos aquí. Ahora otra vez. Cambiamos de carril de uno en uno, ¿no? Sí, de uno en uno. En la acera no pueden circular las bicis. En el caso de los pasos de peatones nos tenemos que detener y en el caso que quieras cruzar serías un peatón más. Te tienes que bajar de la bici y puedes llevar la bici a tu lado. Vale, Lara, ahora que ya has aprendido lo básico te invito a que vayamos al centro, aprovechando que no va a llover. Venga, que te invito a un café.